¿Tienes las imágenes de las cámaras? Por supuesto. Todas pirateadas. Las imágenes están inmóviles. El guante con las huellas dactilares desbloqueará el sistema. Thank you.
Muy bien, chicos. Gracias. Todo ha ido perfecto. Les presento a Ahmadi, Purhadi y Sakeri, mis colegas del Departamento de Lucha contra el Crimen Informático de la Comisaría Central de Teherán. Y este joven prometedor es el ingeniero que ha diseñado el sistema de seguridad del Museo Gemológico de Irán, Amir Sabeti. Señor Sabeti, enhorabuena. He diseñado un sistema excelente. Enhorabuena. Se lo agradezco mucho. Nunca pensé que pudieran introducirse en el interior de la caja fuerte. Ya, le estoy muy agradecido. Finalmente él ha sido el ganador. Sí. Gracias a Dios, después de un año nos acostaremos pronto y tranquilos. Muchas gracias, chicos. Buen trabajo. De nada, coronel. Actúa muy bien. Nos han impresionado. Usted también. Es un sistema de una gran complejidad. Complejo e inteligente. La confirmación digital de las huellas dactilares, los rayos láser... Esperen un momento. Hay algo que no me cuadra. Solo disponemos de 4 huellas dactilares archivadas en el sistema que corresponden a las autoridades del museo. Y al parecer una de las 4 es suya. Ha elegido usted un buen sitio para hacer deporte. Especialmente la banda de paseo. Su huella era bastante obvia y muy útil. No me lo puedo creer. Tendré que hacerlo. Era muy policial. Señor Sabeti, permítame una pregunta. Aunque burlamos la segunda cerradura de la caja fuerte, el sistema de seguridad funcionó. ¿Dónde nos equivocamos? Aquí. Perdone, pero no lo entiendo. Verá, los sensores situados en la caja fuerte han sido diseñados para que reaccionen frente a la circulación sanguínea, de tal forma que al percibir estrés o inquietud, aumentan sus latidos y es entonces cuando entra en funcionamiento el sistema. Interesante. Caray. Aunque no me he sentido estresado en ningún momento, tengo que confesar que con la excitación de abrir la caja me aumentaron las pulsaciones. Será mejor que nos vayamos antes de que estos jóvenes ingenieros descarguen la información. Nos vamos, con permiso. Con permiso. Vamos. Perdona. Tranquilo. Discúlpeme. No se preocupe. Hola. Bien. Ahora estoy en la reunión. Perdone. De nada. Ha sido una noche muy especial. Para mí también. Verá, varias organizaciones nos han pedido poner a prueba la infalibilidad de sus sistemas de seguridad. Y aquí, entre nosotros, tengo que confesarle que el suyo me ha resultado realmente sorprendente. No sabe cómo se lo agradezco. Al parecer, tendremos que aprovechar mucho más su ciencia y experiencia. También he realizado otros trabajos con éxito en Irán. ¿Sí? Aunque existen algunos obstáculos. Lo entiendo. Este país acaba de entrar en este campo y algunos problemas son todavía inevitables, pero lo más importante es que al fin nos hemos conocido. Por ahora no quiero cansarle innecesariamente con mis observaciones porque aún queda mucho tiempo para hablar. Este es mi número de teléfono y me gustaría que me llamase. Espero que sigamos en contacto. Este es el mío. Bien, gracias. A mí también me gustaría. Hasta ahora no he conocido a ningún policía. ¿Dónde se había metido este joven? ¿Cómo es posible que no supiéramos nada de él? Estuvo trabajando en pequeños proyectos, pero esta noche me ha faltado tiempo para hablar con él. Y afortunadamente me ha prometido que nos vamos a ver de nuevo. Tenemos que hacer más uso de este tipo de contactos. Sí. Compruebe que no le falta de nada. La verdad es que lo haré, coronel. Menciono temas interesantes. Mañana le llamaré. Gracias por la molestia. ¿Qué dice? No es molestia en absoluto. Hasta luego. Hasta luego. ¿Estás dormido, hijo? Vaya, lo siento. Al parecer he llegado tarde.
Ojalá pudieras oírme ahora. Así podría decirte cuánto te quiero. Lo siento. ¿Pero si estás despierto? Hola, papá. Hola, Sohil. Perdóname, cuando me conecto a internet no me doy cuenta de cómo pasa el tiempo. Yo no te digo nada. Pero recuerda lo que me prometiste y de lo que hablamos antes, solo eso. Perdóname, papá, desde mañana te prometo ser puntual. De acuerdo. Buenas noches. Acuéstate. Buenas noches, papá. Dígame. ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué dices? Dame la dirección. Perdone que le haya molestado. El coronel me dijo que usted le conocía y por eso decidí avisarle antes de que se alterase la escena del crimen. Nos habíamos conocido unas horas antes. Lo han encontrado a las 3:30. Parece ser que los vecinos sospecharon del coche y llamaron a la policía. Mandamos una patrulla inmediatamente y encontramos su cuerpo en la inspección. Sus documentos personales están intactos. Y si me pregunta, le diré que el causante o los causantes del asesinato buscaban que la víctima se reconociese cuanto antes. Siendo el diseñador del sistema de seguridad del Museo Gemológico de Irán, muchos podrían tener motivos para matarle. Llevaba también esto, una cartera con muchas tarjetas de crédito, algunas de ellas pertenecientes a bancos extranjeros, un reloj caro y un anillo de gran valor. Sus llaves estaban debajo del asiento. También había una funda de móvil y una bolsa que contenía unos cables de conexión para el ordenador. ¿Y su móvil? Lo siento. Esa puede ser una buena pista para empezar. Quien ha hecho esto buscaba su móvil. Seguramente el teléfono de esta persona puede ser muy valioso. Muchas gracias. Atención, ya están todos los efectivos en la zona. Están listos para operar. Está bien. Le pediré a los chicos que busquen con mucha atención. Hola, señor. ¿Hesam? No tengo ni idea de lo que se dice en yo estos casos. Yo también lo siento mucho. La verdad, si no, no han puedo pasado creerlo. Más que 12 horas desde nuestra última visita al señor Sabetí. Cenamos juntos, hablamos... Buenos días, comandante. Buenos días. Buenos días. Bien, vamos a empezar ya. Las únicas pistas de que disponemos ahora son esta funda de cinturón y estos cables. Esto puede ser la funda de un Pocket PC, un PC de bolsillo. Sí, anoche vi su móvil, era muy avanzado. Uno de esos modelos que funciona con Windows. Primero, me gustaría inspeccionar la casa de Sabetí. Hesam, hazlo, por favor. Bien, me voy. Y tú ve terminando, que tienes mucho que hacer todavía. Vale. Estoy con el comandante. Se lo pregunto ahora. Comandante, es Shakeri. Dice que han terminado su trabajo en la casa de Sabetí. Esperan sus órdenes.
Dile que ya está todo listo. Una vez inspeccionado el ordenador del ingeniero, pueden traerlo a la comisaría. ¿Le ha oído? El ordenador hay que llevarlo a la comisaría. Urgedí, que le sonsaquen algo a los colegas del ingeniero. Bien. Todo preparado, señor. Acertamos a la primera. Es un flamante Pocket PC, un artilugio moderno y reducido. Este móvil podía hacer más cosas para la víctima que un modelo normal. Y al parecer, lo más fácil que se puede hacer con este móvil es llamar. El móvil principal del asesino era robar este teléfono. Y de este modo conseguir las claves de los sistemas diseñados por el ingeniero Savetti. Y no habrá pasado mucho desde su última instalación y reseteado. ¿Tenemos el programa del museo? Sí, lo hemos cogido. Dentro de 3 días será expuesta la placa relacionada con los derechos humanos nacionales, la que Francia ha regalado a Irán y la colección más grande de joyas de Irán. Al parecer el tesoro llega hoy y va a la misma caja. ¿Y el esquema del sistema de seguridad casualmente ha sido robado? Sí, así es. Quiero que rescatéis todo lo que existe en el ordenador de Savetti, todo. ¿Omid? Entendido, todo. ¿Funcionan los teléfonos? Todavía no. Que me pongan con el director del museo ya. Sí, sí. Un momento, por favor. Comandante, es el señor Ferdós, el director del museo. Hola, señor Ferdós. Buenos días, comandante. ¿Qué desea? Querría saber la fecha exacta de la feria y el número aproximado de visitantes e invitados. Se celebra dentro de 3 días. Serán 3 jornadas desde las 10:30 de la mañana hasta las 3. Esperamos unos 2.000 visitantes diarios. ¿Ha ocurrido algo? No, desde el punto de vista de la seguridad en estos días... Sí, comandante, comprendo su preocupación. Hace unos días tuve una reunión con unos oficiales de policía en la que precisamente Señor Ferdós, hablamos. ¿Sabía que Savetti ha sido asesinado esta mañana? ¿Qué? ¿Cómo puede ser posible eso? Sí, desgraciadamente es así. Y por eso tenemos que tomar más medidas de seguridad. Bueno, hagan lo que crean conveniente, señor comandante. Gracias, ya hablaremos luego. Estaré en contacto con usted. De acuerdo. Adiós. Adiós. La feria de joyas se inaugura dentro de 3 días y tendrá aproximadamente unos 6.000 visitantes diarios. Caray. ¿Quién podrá controlar a tantas personas? He clasificado las carpetas que nos pueden servir del ordenador. Ponlas en la pantalla. Ya. Fotos, proyectos, correo electrónico, sonido, música, notas, números de teléfono. Esto, esto, esto y esto. Encárgate de esto. También hemos investigado la lista de los contactos de su móvil y de su casa. Clasifícalo según las veces que le llamaron o que llamó. La última llamada debió de ser cuando salíamos del museo. Conviene que averigües a quién pertenece. Vale. Me parece improbable que alguien robara durante la visita pública porque en ese momento la policía vigilaba cada rincón. Comandante. Muy bien. Busquen el archivo de sus fotos para encontrar algo más. Bien. Hesam, mira a quién pertenece el nombre y quién es el dueño de este número de teléfono. La verdad es que esa última llamada que comentó procede de este número. Hesam, rápido. A ver, busquen los datos eliminados de su ordenador. Fotos y planos de sus proyectos. Bien. Comandante. Ladan Nemati. Su padre se llama Feridun, con la dirección y todo lo necesario.
Hola. ¿Señora Ladan Nemati? Sí. Soy el comandante Amadi. Vengo de la comisaría. Tengo que hablar con usted. ¿Ha ocurrido algo? Queríamos casarnos. Pero... no pudo ser. ¿Y eso por qué, señora Nemati? Siempre luché contra un rival invisible. Su trabajo. ¿Cuándo fue la última vez que llamó el señor Sabeti? Anoche. Él quería entregar su proyecto más importante. Y yo quería ser la primera que le felicitara. Así que todavía se veían. Sí, por supuesto. Como dos amigos. Dejando a un lado nuestro noviazgo perdido. Nos llevábamos muy bien. Ay, Dios, nunca pensé que alguien pudiera hacer algo así. ¿Cuánto tiempo hacía que le conocía? Pues casi... casi dos años. Desde que volví a Irán. Y no regresé. Dios mío. ¿Puedo preguntarle qué se dedica actualmente? En la actualidad, nada. La enfermedad de mi madre me tiene muy ocupada. Pero antes era azafata. ¿Sospecha usted de alguien? Amir era tan buena persona que todos le apreciaban. Bueno, señora, no quiero molestarla más. Pero creo que nos veremos muy pronto. De momento, nos llevaremos ordenador para poder controlarlo e inspeccionarlo. ¿Y por qué? Tengo mucho material privado dentro. Solo nos interesan los datos que estén relacionados con el señor Sabeti. ¿Purjadí? Y esta es su autorización. Quiero una lista de todos los proyectos de Sabeti en Irán. He descubierto unas cosas en su ordenador. Estará listo en solo dos horas. Conviene que no se nos pase nada. Ya he terminado con el ordenador de Ladan. Me voy al despacho de Sabeti para hacer otra lista. Bien, por la tarde una reunión para poder analizar la situación. Ok. Niyazi, ¿estás con el Apolo? ¿Cuándo terminas? Sí, claro, en un par de horas. Esta es la lista de los proyectos diseñados y realizados por Sabeti en los últimos cuatro años. Comparando esta lista con los datos del ordenador del ingeniero, hay unas pequeñas diferencias que hemos añadido también. Muéstralo en la pantalla. 7 joyerías. 23 oficinas. El banco de injertos. Las cámaras ocultas de los grandes hipermercados de Teherán. El aeropuerto. El sistema de los semáforos del distrito número 6. El sistema de alumbrado de ese distrito. La tesorería de los manuscritos de Jorasán. El Museo de Alfombras de Isfahán. Y, por último, el Museo Gemológico. ¿Solo estos? Sí. De este modo no conseguiremos nada. Están muy desordenados. ¿Qué hay de historia o logística? Afortunadamente, el ingeniero instaló un programa en su sistema que registra por completo los procesos. También había transferido los planos del sistema de alumbrado de los semáforos del Distrito 6 a su Pocket PC y además había impreso el plan del sistema de seguridad del Museo Gemológico. ¿Cuándo hizo eso? Pues a las 3:37 de la mañana de ayer. ¿Te equivocas? No me equivoco, señor. El informe del forense, rápido. El forense ha establecido que la hora de la muerte se produjo hacia las 2 de la mañana. Y eso significa... que una persona, tras la muerte de Sabeti, cogió su Pocket PC y fue a su casa. A continuación, copió los datos del sistema, así como también el sistema inteligente de los semáforos. Primera pregunta. ¿Cómo pudo entrar en la casa de la... Seguramente con las llaves, porque no han encontrado nada sospechoso en el registro de su casa. ¿Y entonces quién podría tener las llaves de Sabeti? ¿Ladan Nemati? Así es, ella habría copiado los datos del ordenador de la víctima. Pero la segunda pregunta es, ¿por qué? ¿Ella es la asesina?
Esta simultaneidad no me parece casual. ¿Por qué habrían copiado los datos del ordenador de Savetty una hora después de su muerte? ¿Verdad? Nemati, al tener las llaves, podía entrar en la casa cuando quisiera y hacer la copia. El ordenador de Savetty tiene un código de 9 cifras. No es tan fácil entrar. No, porque su Pocket PC fue reconocido por su ordenador y no necesitaba el código. Me interesa volver a repasar exactamente todos los proyectos realizados por la víctima. No debemos perder el tiempo. Según el último proceso, es evidente que todo ha tenido que transcurrir aquí. En el Distrito 6. El Museo Gemológico no está en el Distrito 6. Bien. Esto puede ser algo para despistarnos. Posiblemente están buscando algo en este distrito. Dejadme mirar. Aquí está. Vamos, chicos. El Banco Iraní, el primer banco extranjero creado con la colaboración del sistema financiero del país. Mire, señor, ¿no nos acercamos? No. Es posible que en estos momentos estén vigilando el banco sin que lo sepamos. Pues el asesino ha impreso el plano del sistema de seguridad del museo en la casa de Savetty para despistarnos. ¿No le parece, comandante? Exacto. Si su objetivo está aquí, seguramente piensa demostrar que el sistema económico del país es inestable. Pues venga, vamos. Vamos, chicos, subid. ¿Están seguros? Creemos que sí. Pero me parece que su preocupación es sin motivo. Aunque el Banco de Irán Europa esté recién creado, tiene uno de los sistemas de seguridad más complejos del mundo. Además, basta con que sus guardias armados y sofisticados estén allí. Como no podemos equivocarnos, me alegraría saber que están de acuerdo conmigo. Rápido sería aumentar el número de guardias en el banco para demostrarles que sabemos cuáles son sus planes. Pero en mi opinión es una equivocación, porque de este modo perdemos la oportunidad de detenerlos. O es posible que en un futuro muy cercano tomen la decisión de saltar otro centro de los que el señor Savetty hubiera diseñado su sistema de seguridad. Sí, es mejor que finjamos que creemos que su objetivo es el Museo de Joyas. En tu opinión, ¿cuándo crees que van a actuar? Como su objetivo es estropear el sistema de alumbrado del distrito, seguramente empezarán una vez que se haga de noche. Avisen a la central eléctrica de este distrito de que si se produce un cortocircuito en el sistema inteligente de este centro, exista la posibilidad de controlar los semáforos de forma manual. El banco está en una calle muy concurrida. Es muy posible que su plan lo lleven a cabo de noche, cuando las calles se quedan desiertas. Desde ahora que todas las fuerzas estén preparadas, avisen al NEFO. También a las urgencias y al cuerpo de bomberos de Teherán, pues es muy posible
que pongan una bomba o abran fuego en el museo para despistarnos. Dígame, señor. Hola. Hola. Soy el comandante Ahmadi. ¿Qué desea? ¿Ha visto a la mujer de la foto? ¿La señora Nemati? ¿Sí? Sí, en el 83. Es la casa de su hermano. ¿Y cómo se llama su hermano? No sé su nombre. ¿Ha ocurrido algo? De momento el que pregunta soy yo. Perdóneme, señor. A ver, su carné de identidad. Somos compañeros, pero ya me he jubilado. ¿Cuál es su código personal? 32-18-94-28. Bueno, ahora quiero que me responda con mucha atención. ¿Estás chateando? ¿Tiene algún problema? No, es interesante. ¿Aquí hay conexión inalámbrica? Sí. Bueno. ¿Registra usted todas las salidas? Sí, señor. Es correcto, señor. Somos perfecto. Colegas. Perfecto. Quiero que me diga todos los datos del señor Nemati, es decir, su trabajo, familia y su número de teléfono. No sé cuál es su trabajo. Creo que se dedica a la importación. La mayor parte del año no está en Irán. No está casado. Y no tengo su teléfono, pues conectamos con los pisos por línea interna. Muy bien. No hable con nadie sobre nosotros. Ok. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Purjadi. Dígame, señor. Pide que controlen el teléfono del piso 83. Señor, en esta torre hay disponible una conexión inalámbrica a internet. ¿Ah, sí? Pues entonces la cosa cambia. Quiero conseguir el correo electrónico de la señora Nemati. Podemos encontrar la ID de su hermano. Sí, señor. Aquí está el buzón de correos de la señora Nemati. Y estos son sus correos. ¿Solo ha abierto estos dos correos? ¿Black Hack y Shahin Siah? Es posible que no tuviera tiempo de abrir los otros. A ver, déjame ver. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Caray. ¿Qué ha ocurrido? Hola, señor. Hemos accedido un momento a su buzón de entrada, pero parece ser que el servidor de correo ha eliminado sus mensajes. Así que lo hemos perdido todo. Todo. Vamos a tener otro encuentro con la señora Nemati y con el listo de su hermano. Ok. Habrán eliminado los mensajes desde su casa. Van un paso por delante de nosotros. Oye, ¿qué hiciste con la policía especial? Están preparados, señor. Esperan sus órdenes.
Señora Nemati, ¿por qué ha venido usted? Podría habernos llamado y le hubiéramos llevado la compra. No, tenía cosas que hacer y he venido yo misma. Amir Khan, ¿puedo utilizar su teléfono? Por supuesto. ¿Puede dármelo, por favor? Sí, se me olvidó traer el móvil. Gracias. Muy bien. ¿Puedo ayudarle? Un chicle, por favor. ¡16 a la central! ¡16 a la central! 16, dígame. Les informamos de que la persona en cuestión salió de su casa a las 8:30 y tras hacer unas compras y usar el teléfono de un supermercado en su distrito, regresó a su casa. ¿Qué debemos hacer? Muy bien. Quédense en sus puestos y sigan con su trabajo. Si ocurre algo, avísenos, corto. Sí, señor, oído. A ver, ¿qué hacéis? Yo estoy controlando el sistema de alumbrado. Yo estoy controlando el sistema de los semáforos del distrito. Muy bien, pues tengo una buena noticia. La Dame Nemati es una súbdita francesa y su anterior marido era empleado de Arpol. ¿Os suena Arpol, el nombre? ¿La famosa joyería que realizó la corona imperial de Irán? Sí. Parece que nos enfrentamos a una banda internacional. ¿Y su hermano? ¿Es un espía? Nada. No le he encontrado ni una sola multa de coche. Está más limpio que una patena. Señor, ahora nos llamó el 16. ¿Qué dijo? Que la señora Nemati salió de su casa a las 8:30. Llamó desde una tienda de su distrito, hizo unas compras y regresó a su casa. Lo que importaba era esa llamada porque ella sabía que tenía el teléfono controlado. Tenéis que tener más cuidado. Sí, señor. Rápido. Señor comandante, este fax es la respuesta del edificio del registro civil. Póngame con el señor Nasseri. Sí, señor. A ver qué dice aquí. El apartamento del hermano de la señora Nemati pertenece a alguien llamado Javid Sanati. Date prisa, examina los antecedentes. Ya. Dígame. Nasseri, óigame atentamente. Quiero que todos los centros comerciales alrededor del banco estén cerrados antes de las 10. No tiene que haber ninguna aglomeración de personas en un círculo de 2 kilómetros. Ni boda, ni concierto, ni película. No quiero arriesgar la vida de nadie, ¿está claro? Perdóneme, señor. El doctor Sanati es un médico reputado y famoso. ¿Qué más? Hace 7 meses ha alquilado el piso a la señora Nemati. Estoy empezando a creer que no existe ningún hermano. Hola, señor comandante. Nos espera una noche muy larga. Todos tienen que estar preparados. Ahora tengo una reunión con el coronel. Aquí Nasser, atención a todas las unidades. Atención a todas las unidades. Primer paso de la operación. Repito, primer paso de la operación. Que todas las unidades informen sobre su posición. Ya. Reza a Nasser. Alrededor del banco todo está tranquilo, señor. Hamid Anasser. Aquí también todo está tranquilo. El equipo de operaciones está frente al campo y preparado para entrar en acción. Bien, infórmeme de cualquier conducta sospechosa. Sí, señor. Tengo mucho estrés. ¿Y me pides que te lleve a las operaciones? Mire, señor, todos los semáforos están en rojo. ¿Se puede distinguir a quién pertenece la ID? Sí. Pertenece a Amir Sabeti. Parece que han conectado el sistema mediante su Pocket PC. Señor, recuerde que el edificio del hermano de Nemati tenía conexión inalámbrica a Internet. Nasser Hamid. Nasser Hamid. Nasser, Hamid a la escucha. ¿Qué tal os va? Todo está tranquilo, señor. ¿Estás seguro? Sí, señor. Cuidado con la situación. Corto. Al parecer, el hermano de Nemati ya está dentro del apartamento. Es muy posible que tenga el Pocket PC de Sabeti. Nasser a todas las unidades. Segundo paso de la operación. Repito, segundo paso de la operación. Reza a Nasser. Aquí alrededor del museo se oyen unos disparos. ¿Qué debemos hacer, Nasser? Usad las unidades de refuerzo. Ninguna de las unidades debe dejar su puesto. ¿Está claro, Reza? Sí, señor. ¿Qué pasa? Eso no tendría que estar aquí. ¿Quiénes son estos?
Deben de ser de los otros. No acordamos que entrara la policía en el recinto. Es una nueva orden. Tengo que comprobar su permiso. Señor, según nuestra previsión, se cortó el sistema de alumbrado del distrito. Llama a la central de electricidad de la zona para que la conecten. Tercer paso de la operación. Repito, tercer paso de la operación. Nasser Arraqueb, Nasser Arraqueb. Arraqueb a la escucha. Vuelvan a conectar el sistema de alumbrado del distrito según lo previsto. Sí, señor, ahora lo volvemos a conectar. Muy bien, llámame al entrar para que te diga qué hay que hacer. ¡No te acerques al coche! ¡Ah! Ha llegado en el momento oportuno, comandante. Escuche. El hermano de Ladan ha sido tomado como rey. No hagan nada hasta que llegue. Farsané, ¿dónde está ahora? ¿Me oye? Sí, señor, le oigo. Vaya muy rápido al banco. ¡Rápido, rápido! Ahora voy.